¿Qué te pasa que estás triste, Loli? Nada, que me dijeron que tengo la cola gorda. A ver, vení, vení. Agarra un par de sillas y siéntate. ¡Te estás burlando, idiota! Estás escuchando una fina selección de la más pura cepa. De la topadora del aire. Es lo mejor del Club del Moro. En la 100. Buen día, 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 buen día. Buen día, caracol. Buen día, sol, árbol, buen día, lluvia, buen día, nube, buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, buen día, 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 buen día. Puliese, 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 buen día, país. ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Así arrancamos el programa del día. Hoy estamos hasta las 10 de la mañana. Sí. ¿Cuánto tiempo acá sentado? Yo me voy 7 y media, ¿sabes? Si no te molesta. Nos quedamos hasta las 10 sentados acá. Como ya saben, tenemos un ratito todos los premios, tenemos la mejor de las energías. Esta es tu familia radial. Para pasarla bien, para hacerte compañía. ¿Tienes ganas de hacer el programa? Sí, claro. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Sabés qué? De patita a la calle. Bueno, gracias por estar ahí. A vos que nos estás escuchando, que nos esperás siempre, que sos parte de esta, de este equipo maravilloso, de esta mesa maravillosa, te mandamos un abrazo. Acá a la distancia, sos parte de este equipo maravilloso que se llama el Club del Moro La 100. Bueno, Cristian, contame cómo va a estar un poquito el día de hoy. ¿Cómo viene el tema del clima, el tiempo, cómo va a estar? A ver cómo nos preparamos para salir a la calle en el día de la fecha. A ver. Bueno, hay que prepararse con una campera impermeable, con paraguas, porque está lloviendo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Va a ir mejorando de todas maneras. 12 grados 2 la actual, después vamos a llegar hasta los 16. Así que ahora lluvias, pero después se va poniendo más lindo. Son gemelas. Sí. Se casaron con gemelos y tuvieron bebés al mismo tiempo. Oh, qué buena vuelta. Está bien. Gente Pobre organizada. Escucha, Josh y Jeremy se casaron. Escucha, los dos con J, Josh y Jeremy. Estamos muy contentos. Se casaron con Brittany y Brianna. Oh, bien. Ay, que Dios. No sabemos si Josh con Brittany o Josh con Brianna. O yo con arriba. Son intercambiables. Dos gemelos para dos gemelas y tuvieron se casaron el mismo día. Sí. Y ahora acaban de ser papás y mamás, respectivamente, el mismo día. Yo estaría pensando que el otro le gusta... ¿Qué? A mi hermana. ¿Saben dónde se conocieron? ¿Dónde? No me diga, No, ¿en una convención de qué? La convención de gemelos. Sí. Muy difícil, para mí hay que aplaudir, muy difícil la coordinación del nacimiento. Porque tiene que decir, ¿vas a poner ahora? ¿Ahora? Ahora por vamos, teléfono. Vamos, ahora, ahora, dale, ahora, vamos, ahí está. Y tienen que hacerlo en el mismo exacto no momento. No puedo creer. Pero a mí me contaron. Bueno, pero para que pues esto sigue. Es hermosa la sigue historia. Sigue las coincidencias. Hasta el punto, escucha, sí. Están tan como tan unidos. Sí, tan mimetizados, ¿no? Sí, siamesados. Siamesados no existe el término, pero bueno. Búscalo. Que ambas parejas decidieron vivir juntas en una misma casa. No te digo, son re cuatro fiesteros. Claro. Pero por favor. Y obviamente que los hijos parecen gemelos, y sí. Claro. Y sí, son pero igual, tuvieron uno cada uno, cada pareja tuvo uno, no tuvieron otra vez gemelos. Porque no, son... no, porque es generación por medio. Ah, generación por medio. A los hijos de se ellos. Se saltea una generación, claro. Cara de ellos. Bueno, cuatro los hijos degenerados. Obviamente tienen la misma edad, parecen hermanos gemelos, aunque no lo son. Lo que pasa es que el ADN es el mismo. Y los visten igual. Pará, igual. El ADN de los gemelos es lo mismo. No creo el que sea gemelo, el mismo. Sí. El mismo. Exacto. Sí, exacto. Sí, porque es un óvulo que se divide al medio. Sí. Mira. Un óvulo fecundado. Es decir, el
son la misma persona, chicos. O sea que si yo cometo un crimen, no sabes cuál mataste. Mi hermano gemelo puede ser también acusado. Exactamente. Sí. Hubo un caso que quedó libre el tipo, porque nunca pudieron determinar saber cuál de los dos era. Sí, o sea que ellos en realidad podrían haber tenido una sola hijos, si total salen iguales. Y mira, este año tengo yo. Es decir, los nenes no son hermanos, pero genéticamente son iguales. Jordan, te quería pedir un favor, no te embarazás por mí. Sí, este año tenés vos. No, el tema vos te levantás en tu casa y te pones mimoso con la mujer de tu hermano. No, viste que ellos no se confunden jamás. Pero hay una cosita ahí medio perversita. Los gemelos no se saben. Los cuatro van a vivir juntos. Un día le tocaste el culo sin querer a la otra y te dice, bueno, igual para mí, parece medio una locura, porque imagínate, no sé, ¿quién tiene hermano? Bueno, vos, Nacho, vos, tu hermano, viviendo los cuatro juntos. Bueno, vivís con tu hermano y la mujer y tu hermano. Por eso ellos no pueden estar. Se vive como puede uno, ¿no? Pero generalmente la gente cuando tiene posibilidad no vive todo con los hermanos, las parejas, los hijos, todos juntos. Lo que pasa es que siempre se habla, y en algún caso puedo dar fe de que es cierto, la conexión de los gemelos es muy especial. Claro. El otro día hicimos nota en todas las tardes con gemelos y es muy impresionante. Dice que uno está de viaje y el otro se sentía mal y el otro sabía que algo le pasaba a su hermano. Y así en todo, por ahí se compran la misma ropa por separado y cuando se encontraban a la tarde en la casa se dan cuenta que se habían comprado el mismo suéter. Bueno, hay muchas de esas situaciones de gemelos que fueron separados de chicos y cuando se reencuentran de grandes se dan cuenta que tuvieron vidas muy parecidas. Mm. Tomaron decisiones muy similares. Yo vi la película Sopa de Gemelas con Beth Miller. No, exacto. Sopa de Gemelas. Claro, y de Caracol. Lily Tomlin. Claro. Y Danny DeVito. Igual está, si te lo pones a pensar, está igual, bueno. Nos mandaron la foto, no son idénticos, nadie se puede confundir. Ellos sí son idénticos. Peinan distinto. El tema es que el ADN es el mismo. Claro. Bueno, yo fui a la casa y fue nota, acá nacieron las trigemelas. No fue por tratamiento de fertilidad ni nada. Nacieron porque Dios quiso que nazcan. Un óvulo se dividió en tres. Las tres nenas tienen el mismo ADN. Óvulo jodido. Y es por método natural. Porque suele pasar los embarazos múltiples que les meten un mondre y dirigen la sextillizo, la piripipi. Esto fue común. Porque si es reproducción asistida, pero meten embriones distintos. Claro, pero acá no. Acá es distinto porque, claro, el mismo se divide. El mismo óvulo se dividió en tres. Son las trigemelas. Es un caso en millones, ¿eh? Ahora, bueno, vos sos uno de esos nenitos que nació ahora de estas dos parejas. Jen y Jack, le pusieron con la misma letra. Pero vos sabés qué quilombo, porque cuando sos chiquitito... Vos sabés quién es Jen y quién es Jack. Jen. Claro. Escuchá, aunque los hijos de las parejas Jen y Jack son técnicamente primos, en realidad comparten el ADN de hermanos. Claro. Y son múltiples... cuaternarios. Ay, qué quilombo. Porque sus padres son gemelos idénticos. Claro. Una historia que ha sido. La verdad que es única en el mundo esto. Ah, son todos lo mismo en realidad. Sí, Por eso ahí quería ir. Pará. Todo lo mismo, bebé. En ADN son lo mismo. Es un ADN de la mujer, un ADN del hombre, que las comparten los hermanos, y ahora los hijos de ellos, siendo primos, son exactamente iguales de ADN, son hermanos. Ahora, viste que los chicos suelen llorar cuando la mamá se va. A mí me pasaba que yo me tenía que ir escondida porque era bebé, un añito por ahí, 8 meses, 9, les empieza a agarrar la angustia de que la madre se va. Y acá che, vení vos, la hermana. Claro. Vení, quédate acá que yo me voy. Y es como las trillizas de oro que cuentan. ¿Alguna vez vi un video de que...? Sí, no son, no, son, son trigemelas. No. Padres gemelos iguales. Tenían el bebé, el papá tenía el bebé a UPA y lo distraían, se cambiaba con el tío y el bebé cuando lo veía el tío lloraba. Claro. Ah, sabía. Se dan cuenta. No, el olor. Es un boludo. No. Claro. Más que pará. Más que el ADN es el mismo. Son distintas personas. Claro. La trilliza lo que cuenta, lo que es haber sido rica. Esperante. Porque la trilliza cuenta que las travesuras que hacían, estudiaba una y la otra le rendía el examen. Unas locas, claro. Y bueno. Pará, pero ahora, ¿vos te imaginas tres costas? ¿Vos sabés que serían tres acá? Y mucho espejo. Porque aparte están tres más buenas todas ustedes. Tres más como las Telefe. Las tres sentadas. Mira, las tres ¿Y tres pelotas, Santiago? Seis paredes. Qué ansiedad.
¿Quién se da los tres? No, estaría los tres corriendo. ¿Quién nació primero? ¡Basta, Santiago, no, voy al aire! Yo nací primero. No, yo nací primero. No, ya fui yo. A ver, los gemelos, los mellizos, trillizos, como quieras llamarlos, lo que sean, están acostumbrados, pero yo, si te pones a pensar ahora, ¿te van a tener a alguien al lado igual? Es que no, claro, el tema es imposible, es contrafáctico, porque ellos se criaron así. No, y si son separados al nacer, como en la película. Lo mismo, pero no sé, yo no me imagino. Ay, como en la novela La Usurpadora. Estaba Paola y Paulina. Y Paulina era empleada. Igual en los nombres. ¿Gemelas? Eran gemelas idénticas. Claro. ¿Por qué ponen con la misma letra los nombres? Sí, raro. Paola y Paulina. ¿Para y qué la, el la Paulina, ella quedó en Acapulco. Muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y trabajaba en una. Era la camarera del toilet del hotel de Cancún. ¿Y Paola? Y Paola llega muy rica huyendo del marido, con un millonario, con Douglas Maldonado. Entonces entra al baño la usurpada y la mala, la Paola, la mira y le dice: ¿te has dado cuenta de algo? Somos gemelas idénticas. Te propongo un plan. Te doy un año de mi vida para que vivas rica, rica, rica y yo me pueda recorrer el mundo. La usurpadora, que es bonita, le dice que no. Entonces la Paola le roba, se autorroba una pulsera de esmeralda y le dice: fuiste vos, y si no vas un año a mi casa, te mando presa para siempre. ¿Y le tenía que entrar al marido? Y el marido se enamoró. No, porque ella no estaba ni ahí con el marido. Y el marido se termina enamorando de ella. ¿De Paulina o Paola? De Paulina, que en realidad es Paola. Y en un momento vuelve ella y se encuentran las dos en la casa. Escuchen esta historia porque la estuve a ambas en un programa que hice. A ver. Una mujer que vive en un pueblo del sur, un día sale a hacer las compras. Y se cruza con una vecina y le dice: ay, buenas tardes, supuestamente, Silvia, te vi a la tarde en televisión. Sigue caminando, dice: esta señora está loca. Ay. Llega al mercado, que se está haciendo unas compras, la cruza un hombre y le dice: Silvia, te vi en tele, qué sé yo. ¿Televisión? Sí, en el noticiero, tal, tal y tal. Bueno, se fue a la casa, se quedó con la duda y esperó a la medianoche, que están los resúmenes de varios canales. Sí. Y dice: esto tiene que volver a pasar en algún lado. ¿Por qué la gente me dice estuve, no estuve en la tele? Bueno, se pone a ver y cuando en un momento se da cuenta, estaba ella dando una nota en televisión. Pero ella no era ella. Claro. Y ahí se da cuenta que tiene una hermana gemela. Claro. No. Era exactamente igual, chicos. Imagínate verte a vos dando una nota, aquí en Gran Buenos Aires. 30, 40 años después, a lo mejor. Desesperadamente se comunicó con el canal, logró dar con el equipo de noticias que había hecho esa nota, les pidió todos los datos y se vino para acá. Viajó del sur para acá. ¿No tenían padres para preguntarle? No tiene nada. Una mujer debe tener una mujer de 50 y pico, 60 años. Y empezó a atar cabos, a buscar a través de redes sociales y todo, y se dieron, bueno, se encontraron. ¿Puedo creer? Dos hermanas. Creo que se conocieron a los 60, 61 años. ¡Qué habrá pasado! Sí. Y nada, después empezaron a armar el rompecabezas de la historia, que le contaba a la familia de una y que le contaba a la familia de otra. Sí, sí. Y bueno, en su momento ellas vivían en una localidad en el sur también, y su mamá no las pudo tener, las dio a una familia a una, otra familia a otra. Adopción por separado. Separado, pero ninguna sabía de la existencia de la otra. Qué raro conocerás. Y ella me dice: yo me di cuenta, la que le empieza a buscar, la que vive en el sur, me di cuenta porque la gente me decía que yo había dado una nota en televisión. Y me dice: yo no sabía de qué me hablaban. Y bueno, después atando cabo y preguntándole a mucha gente, aquel el tiempo y qué sé yo, se dieron con esta historia, esta mujer que le entrega a una familia una familia a otra, pero ninguna familia sabía que ella era hija gemela. Claro, que tenía gemela. Gemela. Bueno, en Celeste Siempre Celeste pasó lo mismo. Celeste Berardi. Todo lo que decimos lo va a llevar a siempre. Hay pero historia está todo hecho ya. Pero peor, porque la Celeste Berardi, la buena era Celeste y la mala era Clara. Y la Celeste y Clara cuando con Celeste. Claro. Celeste y Clara. La Celeste. Teresa siempre, Visconti siempre. La odiaba, la suegra, y la manda a secuestrar. Ella se escapa del secuestro y rompe un vidrio y pierde la memoria. Entonces, cuando llega a la clínica, le dicen: Clara, pero ella había perdido la memoria, no sabía que era Celeste. Claro. Y se va a la casa del otro, se va a la casa de Clara, de su hermana, que aprovecha y se va a la peluquería, se tiñe el pelo y se hace pasar por Celeste. Pero te perdías un capítulo y te pegaba un tiro. Bueno, ahora, eso de perder la memoria pasa solamente en las novelas. En las telenovelas. Porque a mí me gustaría perder la memoria. Para algunas partes sí. Ahora, yo me imagino esta gente viviendo. Se me ocurren cosas. ¿Los cuatro juntos? Igual me ocurren cosas asquerosas. Thank you.
¿No se te ocurren cosas asquerosas? No, a mí lo que se me ocurre es cuando, digamos, se deben criticar entre ellos, porque en algún momento se van a empezar a odiar. Bueno, porque para los quilombos, que, para, los quilombos que vos, los quilombos que vos tenés con tu pareja, sí, la pareja son dos. Los quilombos que tenés, más allá que compartes el ADN, que seas igual y qué sé yo, no son los mismos los quilombos de una pareja con los de otra. Y en un momento empezás a decir, che, y esta, mira, que se compró tal cosa y tal otra. Y si son los mismos. Y pero si tomaron esas decisiones porque ya tienen un, sí, una cosa. Imagínate, particular. Vos te estás peleando. Pero ¿cuánta gente conocemos que estuvo con la cuñada o el cuñado? No siendo gemelo. No siendo gemelo. Y miles, imagínate. No está bueno. A mí me parece bueno, divertido. Imagínate que te peleas. No, estar con tu cuñado, no. Pero vivís con tu hermana, que es re cercana, y el otro sabe. Y antes te vivís con tu hermana. No, pero no todo el mundo tiene la buena relación. Pero ellos son gemelos, chicos. Claro, comparten ADN, es pueden especial. Matar gente juntos. No va a ir ninguno de los cuatro. Pero bueno, estamos con que todo lo que con se tu nos... hermano. Podrían yo, vivir pero juntos. Mi hermano mato, vivo con él, no pasa nada. Con el tema de... El tema es que las otras dos personas se lleven bien y todos en conjunto. Es difícil. Y las cuñadas, ¿cómo se llevan? Bárbaro, pero igualmente. Imagínate, vos estás, ¿no? Nosotros somos gemelos. Todo. No, yo no quiero vivir con nadie. Mi hermano es re desordenado. Santiago, aunque sea de juego, hijo. No, a mí déjame joder, no. Te estás peleando con tu pareja en un cuarto y le decís... Mira, Ignacio, necesito que me lleves de viaje porque necesito despejarme. Y en el cuarto de al lado se escucha... Mira, Santiago, necesito que me lleves de viaje. Se hacen los mismos reclamos. Los mismos reclamos. Se pelean por lo mismo. Bueno, como la película Bajo Mismo Rostro de Mirta Legrand. ¿Quién dejó los platos? Llame María, llame María. No, pero es interesantísimo. Mirta hace de una casquivana y la hermana, que era Silvia, era monja. Silvia, sí. Entonces Mirta se pasa monja. Se pasa monja. Y al final de la película está la escena, la cámara va para arriba y Mirta dice, porque Mirta se queda de monja. Dice, Dios comprenderá entonces que ha habido un cambio de almas bajo un mismo rostro. Entre tantas boludeces de novelas, le vengo a traer esto un poco de realidad. Hay un documental muy retorcido que se llama, en castellano sería Tres extraños idénticos. La vi. ¿La viste? Son tres gemelos a los que los separaron de chicos, los dieron en adopción a tres familias diferentes la historia. En Estados Unidos, sí, para hacer un experimento psicológico. Sí. Y ellos se reencuentran por años azar después, sí, cuando ya son bastante más grandes. Y de hecho, en la escuela se empiezan a decir... Hay un pibe en la facultad, creo, claro, o algo por el estilo. La sí, facultad. Y bueno, en realidad es bastante triste el documental. Sí, es horrible, pues es un experimento. Sí, sí, sí. Bueno, los manipularon todas sus vidas. A la novela donde bueno, Marita Ballesteros... Sí, pan caliente, no tenía para un enrosque todo esto. Lo que no está de moda ahora, pero es para otro espectáculo, son los gemelos en OnlyFans. Oh, yeah. Bueno, pará. ¿Cómo llegamos a eso? Ahí me gustó. Ya, ¿qué onda, Eli? Acá estamos en el Club del Moro, RATR. ¿Cómo andás, amiga? ¿Bien? Ay, trapo, es muy temprano. Baja un poco la voz. Bueno, bancala, escúchame, solo para vos, amiga. Estoy vendiendo anillos. Pero, trapo, esos anillos son robados. No, para nada. ¿Por qué? Ah, ¿no? ¿Y ese que tiene el dedo? Pará, no me quemé, amiga. Mejor sigamos hasta las 10, reprendida Club del Moro. ¿No tenés el carnet al día? No importa. Entrás igual. El Club del Moro. Socios en la locura. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. We'll be right back.
Sigamos juntos en el Club del Moro, amigos, amigas de cada mañana. Cuesta arrancar la mañana, ¿no? Ay, sí, 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 cuesta. Aparte hoy estaba tan lindo para quedarse en la cama. Ay, sí. Pero bueno. Yo 3:30 ya estaba, mira, me fui a correr. ¿A dónde vas a ir, Chanta? A correr la cortina, nena, ¿qué te sigue? Vengo, mira, estoy nueva, estoy llena. Al baño, tienes cistitis. Sí. Al baño corriendo. A media hora se levanta. Flojo el cuerito. Atala la silla, dala. Sí. Bueno, despertate con nosotros, que tengas un excelente día. Seguimos hasta las 10 juntos en el Club del Moro. Vieron que todas las semanas te contamos algún tipo de resultado que llega a la gente de Taste Atlas. Sí. Que son los encargados de hacer relevamientos con respecto a la comida en el mundo. Ajá. Sí. Es como un foro, una como si fuese una revista, imagínense, con gente especializada y con gente también que consume distintas comidas de parte del mundo y vota. Sí. Entonces vota la mejor torta, el mejor canapé, el mejor, bueno. Ahora han elegido el mejor dulce al paso. La categoría es bocaditos al paso. ¿Y saben qué dulce nuestro está entre los mejores 50 del mundo? ¿Cuál? ¿Dulce nuestro? Para mí puede ser... ¿Cuál? Yo mientras ustedes hablan me voy a comer un sanguchito de rústica. ¿Chocolate decís para vos un, o algo un, natural? No, para, un dulce que sería... Bocadito, o sea, dulce al paso. Incluye un bombón. Un conito de dulce de leche. El marroc. El alfajor. Mm-mm. El marroc. No. El capsha. No. La Bonobón. No. Pará, ¿es de kiosco o de panadería? ¿Una patafrola? Un conito, ¿no? Este es el paso. Un bocadito ya. Sí, pero el paso, ¿qué me quieres decir? Paso. Que no necesito sentarme. Claro. De la calle. Pastelito. No. Churro. Churro. No. Piruline. Ah. Para nada. No. ¿Se compra en kiosco? El cuadradito paso, de chocolate también, relleno de dulce de leche de... No. ¡Cubanito! ¡Cubanito! ¡Ay, qué rico! Ay, sí. Dije habanecho, no me salía, es un cubanito. Uh-huh. No, claro, vos sabés que mi papá decía que no había que comer cubanito. Lo rellenaban con la boca. Porque lo rellenaban con, sí, la boca. Sí, mi mamá. ¡Cállate! Me juro por Dios. Para, sí, para mí era para no comprarnos. Pero yo, a mí esa imagen me quedó para siempre. Me decía lo mismo. Sí, que se ponía dulce de leche en la boca y... Me acuerdo que... ¿Cómo van a hacer? Sí, me reimpresionó. El cubanito está entre los 50 mejores bocaditos de al paso del lo mundo. Más. Qué rico. Escuchen, ni el alfajor, este te lo discuto, ni el churro, ni la medialuna, ni la bola de fraile, sino el cubanito. Con churros. Escuchen, está en el puesto número 16 de este ranking. Es decir, que para esta gente tan... tan arriba. Tan arriba, tan capacitada para elegir los platos más característicos del mundo, el dulce al paso, el cubanito nuestro, es tope de gama. Claro. Es que para mí no es dulce de leche el cubanito, es como de una pasta. Se ve cada vez menos igual. Dulce de leche igual. No, ahora venden. No es solo dulce de leche para mí. La masa del cubanito es la masa del barquillo. Claro, del cucurucho. Cucurucho. Cucurucho, ponerle dulce de leche. Tiene dulce de leche adentro. Y después tiene las puntas generalmente con chocolate, bañado en chocolate. Claro, por el eso, tema no que... es solo dulce de leche. Depende. Si ese industrial, digamos, los que venden en los kioscos y eso sí, pero los cubanitos que venden en la calle son de dulce de leche. Sí, ¿no? Pero póngale dulce de leche, hermano. Hay cosas, te ponen un hilito de dulce de leche y solo cucurucho. Porque la lengua es finita. Yo compro para rellenar en casa, con la boca. ¿Con la boca? Qué asquerosa. Como una cerbatana. Les traigo. No, ¿saben cómo se rellena eso? Con una... Una manga. Tiene una manga con un pico muy fino. Sí. Claro. Una máquina. Si no es la misma, es muy parecida a la de churro. Claro. La rellena de churro. Mi hermana dice que es re difícil hacer rellenar los churros. Difícil hacer un puente. Sí, claro. Sí. Difícil de hacer este programa. Relleno. Ay, chicos, qué un churro relleno. ¿Comerías? Ah. Pero vos entre comerte un churro relleno y comerte un conito de dulce de leche. Un churro. Tiene más grasa. Sí, no. Vamos a tapar las arterias. Si es bañado en chocolate, mejor. Ayer fui a almorzar una parrilla a un restaurante y de postre pido helado y el helado viene, la bocha helado, sí, y un cucurucho chiquito con dulce de leche. Sí. Excelente, obvio. Y la verdad que es un... Y faltaba la banana cortada. Está muy bien. Un detalle, sí, dulce, muy, muy rico. Me gusta. Bueno, gracias por tanto cubanito. Yo veía mucho más cubanito cuando éramos chicos. Sí. Bien, claro. Yo también. Sí. Ahora hay uno que les voy a traer. No traigas. No, gracias. ¿Lo vas a hacer vos? Lo voy a hacer yo. Pero como digas de hambre. Santiago, ¿qué? Igual, la crocancia. No, hay uno de una marca nueva, que no me acuerdo si no lo diría, que son espectaculares, que vienen rellenos con Nutella también. No. ¿Saben que el cubanito se toma, es un típico postre
italiano que se llama cannoli. Los cannolis. Ah, sí. Cannoli, claro. Cannoli, que es una masa rellena. Masa, sí. Mm. Realmente se la rellena con una crema pastelera, con pistacho, con cubanos. Está el helado. Está el helado, también. Sí. Muy rico. Pero es muy rico, es un póctel muy, muy, muy arriba, muy característico de Italia. Mm. Y el cubanito... Los hacen con un fierro. Una guille también para los... Con una Glock. Sí. Qué peligro. Todo lo que sea relleno con dulce de leche, chicos, es rico. Bueno, cubanito entonces, entre los mejores dulces bocaditos al paso del mundo. Está muy bien. Está muy bien. Esto es El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Soy feliz, programa encantador, al levantarse que ya amaneció. Santiago con pasión al mundo despertó, el Club del Moro es tu salvación. Llegó la hora, despegate de la almohada, no estés sufriendo, que la alegría llegó. En las mañanas no existe Gracias.